Hola, curiosas y curiosos de la ciencia. Hace unas semanas, una señal de radio proveniente del espacio, que se repite cada 16 días, ha levantado los comentarios de expertos y aficionados. Incluso se ha llegado a pensar que tenga un origen alienígena. Piensa curioso que la Royal Society of London, en alguno de sus simposios, citó encuestas que sugieren que la mayoría de la gente cree que tenemos compañía cósmica. Y ojo que la mitad de este grupo también piensa que los extraterrestres ya nos han visitado. Está claro que el público quiere creer en los extraterrestres. ¿Y tú, qué piensas? Pues bien, durante las últimas décadas, los astrónomos de todo el mundo han estado rastreando el universo en busca de lugares que pueda haber vida. Se ha buscado desde el cercano planeta Marte, el planeta interior más alejado del Sol y que tiene un periodo de rotación y ciclos estacionales muy similares a los de la Tierra, hasta también en Europa, el frío satélite de Júpiter, solo un poco más pequeño que nuestra Luna, que fue descubierto en 1610 por Galileo. Y es que esta pequeña Luna es actualmente uno de los lugares más prometedores donde buscar vida extraterrestre en el sistema solar. Este mundo parece esconder un océano subterráneo bajo una corteza de hielo que almacena mucha más agua que la que hay en toda la Tierra. Además, allí se ha detectado la presencia de moléculas orgánicas y de interesantes géiseres que expulsan agua de los océanos al espacio, motivos por los cuales la NASA prepara el lanzamiento de la misión Europa Clipper a partir de 2022. Pero ojo que los astrónomos también están buscando vida fuera de nuestro sistema solar. Piensa curioso que hace unos meses la NASA difundió un impresionante mapa con más de 4.000 exoplanetas descubiertos en las afueras del sistema solar, lo que constituye un gran avance en el contexto de la búsqueda de cuerpos similares a nuestra Tierra. El primer descubrimiento de este tipo de planetas externos fue ya en 1992, el ya mítico planeta Dimidio, un exoplaneta anteriormente llamado 51 Pegasi b, y que es un planeta extrasolar del tipo Júpiter caliente. Es decir, un planeta extrasolar cuya masa está bastante cerca o excede a la de Júpiter, pero a diferencia de nuestro sistema solar, donde Júpiter orbita alrededor del Sol a 5 unidades astronómicas, los planetas del tipo Júpiter caliente lo hacen unas 100 veces más cerca de sus estrellas madres. Y es que un Júpiter caliente está aproximadamente 8 veces más cerca de su estrella que Mercurio del Sol. Es decir, calentito calentito. Pues bien, desde ese momento se han ido sumando hallazgos gracias a la observación con telescopios avanzados como el Kepler. Y si bien el Kepler fue dado de baja en 2018, en muy pocos años, entrarán en funcionamiento telescopios como el satélite de exoplanetas caracterizante europeo, el CHEOPS, y también el telescopio espacial James Webb de la NASA. Es decir, se acercan curvas. Pero los astrónomos también han estado buscando señales de vida mediante radiotelescopios, como esta señal de radio que se descubrió hace pocos días. Piensa curioso que los radiotelescopios han estado escuchando a escondidas los cielos, e incluso ya en 1977 se escuchó una señal con los posibles signos distintivos de un mensaje extraño, la famosa señal WOW, que por cierto, aquí os dejo un vídeo donde hablo sobre ella. Y es que ahora incluso los astrónomos pueden escanear las atmósferas de los mundos alienígenas en busca de oxígeno y agua. Algo alucinante. Así que con hasta 60.000 millones de planetas potencialmente habitables solo en nuestra Vía Láctea, ¿estamos solos? Y es que esta pregunta es tan antigua como la humanidad misma. Durante milenios, las personas han vuelto sus ojos a las estrellas y se han preguntado si hay otros como ellos allí fuera. Así que, ¿existe la vida, ya sea similar a la nuestra o no, en otro lugar de nuestro sistema solar, o de nuestra galaxia, o del universo? ¿Esta señal de radio proveniente del espacio, que se repite cada 16 días, puede tener un origen alienígena? Ya veis que hoy os traigo un vídeo súper interesante, así que nada, si quieres estar al tanto de todos los vídeos que cuelgo cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia, y como siempre veremos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Queréis saber más? Pues vamos a curiosear. Hasta 1992, cuando se confirmó el primer exoplaneta, no estaba claro, ni mucho menos, si había incluso planetas fuera de los de nuestro propio sistema solar.
Sí, sí, quizás nuestros planetas eran los únicos. Pero bien, hoy, como os he dicho, conocemos más de 4.000 planetas alrededor de otras estrellas. Y eso es alucinante. Pero, ¿alguno de estos planetas tiene condiciones que soportarían la vida? ¿Qué condiciones favorecen la formación de planetas de clase terrestre en los sistemas planetarios en desarrollo? Está claro que la NASA u otras agencias aeroespaciales pueden ayudar a abordar estas preguntas, y por eso desarrollan misiones diseñadas para encontrar y caracterizar planetas o sistemas planetarios extrasolares. La misión Kepler, como os comenté anteriormente, era un observatorio espacial ahora retirado que estudió la prevalencia, es decir, cuántos planetas extrasolares hay por cada estrella. Pero también está el satélite de sondeo de exoplanetas en tránsito, el TESS, que es un telescopio espacial que forma parte del programa Explorers de la NASA y que está diseñado para buscar exoplanetas utilizando el método de tránsito, y lo hace en un área 400 veces mayor que la abarcada por la misión Kepler. ¡Brutal! Su lanzamiento se realizó con éxito el 18 de abril de 2018 y con él se espera encontrar más de 20.000 exoplanetas. Piensa curioso que el objetivo principal de la misión es escanear una amplia zona del espacio en la que controlará más de 200.000 estrellas más brillantes y cercanas a la propia Tierra. Pero como os decía, los astrónomos también usan radiotelescopios. Por ejemplo, una organización llamada SETI, siglas en inglés del Instituto de Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre, ha seguido intentando escuchar señales que podrían ser creadas por alienígenas, por formas de vida inteligentes en nuestra galaxia e incluso en el más allá. El SETI es seguramente el programa más famoso y se hizo popular gracias a la película Contact, estrenada en 1997 y basada en una novela del astrofísico Carl Sagan, que fue pionero a la hora de proponer el uso de radiotelescopios para buscar señales procedentes de otras formas de vida. Por cierto, aquí os dejo un vídeo con su biografía, la biografía de mi ídolo Carl Sagan. Pues bien, el doctor John Elliott, de la Universidad Beckett en Leeds, en el Reino Unido, es un investigador en el grupo de trabajo de postdetección del SETI, que se trata de un pequeño consejo de científicos encargados de analizar señales de radio interesantes detectadas por radiotelescopios de todo el mundo. Elliott afirma que escuchar algo del espacio y descartarlo es lo más normal, y es que desde hace 20 años solo ha tenido que evaluar una señal aproximadamente cada 2 años. Y sí, a diario se detectan muchas otras, pero rápidamente quedan descartadas como interferencias o señales hechas por el hombre. Y ojo, que los informes llegan desde cualquier lado de la Tierra, e incluso hay una red de voluntarios con sus propios receptores, llamada la Liga SETI, que se mantiene buscando evidencia. Y claro, si hay un patrón que se repite, esto despierta mucho, pero que mucho interés, como lo que ha pasado con la nueva señal, ya que si pasa, nos preguntaríamos si ese patrón demuestra una complejidad semejante a la de un idioma, a la de las matemáticas o algo que contiene información. Y está claro que es improbable que inmediatamente supiéramos lo que los extraterrestres nos están diciendo, pero podríamos comprender que estarían diciendo algo. Pero es muy importante aclarar algo, porque cuando hablas de una señal de radio, la gente suele pensar en algo artificial, porque es así como entendemos la comunicación. Pero en el universo, todo emite en radio. El sol, las estrellas, los planetas gigantes o el gas interestelar. Por lo tanto, hay muchas fuentes naturales y por eso existe la radioastronomía. Pero a veces los radiotelescopios también captan señales muy, pero que muy interesantes y misteriosas. Por ejemplo, hace justo un año, el radiotelescopio canadiense CHIME detectó la segunda ráfaga de radio rápida y periódica encontrada hasta la fecha en el universo. Y claro, la mayoría de los astrónomos considera que estas misteriosas señales, las llamadas FRB, ráfagas rápidas de radio, las producen fenómenos astrofísicos muy potentes, a miles de millones de años luz de distancia. Pero hay una minoría que no descarta una fuente tecnológica extraterrestre. Pero ojo curioso, que esta no ha sido la única señal. Piensa curioso que la primera vez que se detectaron estas señales, las FRB, fue en el año 2007. En aquel momento, el astrofísico Duncan Lorimer, de la Universidad de Virginia Occidental en los Estados Unidos, junto a su estudiante David Narkevich, descubrieron la primera ráfaga rápida de radio mientras revisaban datos de archivo sobre púlsares. En aquel momento, llegaron a pensar en una señal alienígena, pero según declaró Lorimer a The Guardian, hoy lo ve de una forma diferente. Aunque eso sí, sin descartar nada. El astrofísico afirmó que muchos astrónomos apoyan la idea de que los FRB son intensos rayos de radiación emitidos por partículas cargadas, cuando estas son azotadas por estrellas de neutrones
fuertemente magnetizadas, y esta parece la idea más plausible, pero no descartaría por completo a los extraterrestres. Y es que claro, una posibilidad para explicar las primeras señales cósmicas, las FRB repetitivas, detectada a 500 millones de años luz, con una cadencia de 16 días, es que tengan un origen artificial. Y así lo manifestó Avi Loeb, el presidente del Departamento de Astronomía de la Universidad de Harvard. Si bien también admite que estas novedosas señales FRB recién descubiertas por astrónomos canadienses podrían ser generadas también por jóvenes estrellas de neutrones, las llamadas magnetares, o por otro fenómeno natural aún no descubierto. De hecho, estas son las hipótesis más apoyadas por la comunidad científica. Por lo tanto, deben considerarse todas las posibilidades, incluido un origen artificial. Pero ojito, que esta no es la primera vez en la que Loeb alude a orígenes artificiales en relación a descubrimientos en el espacio, ya que hace un par de años, en el 2018, sugirió que el objeto interestelar, Oumuamua, podría ser el desecho de una nave alienígena, lo cual ha sido completamente descartado por estudios más recientes. Y claro, aunque estas señales de radio repetidas cada 16 días podrían ser de una civilización alienígena, también podría ser cualquier otra cosa. Y es que los expertos apuntan que lo más probable es que tenga causas naturales. Según Héctor Socas Navarro, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias, el IAC, no hay ninguna razón para pensar que sea artificial. Estas señales en cuestión de tipo FRB y que fueron descubiertas en el mencionado 2007 de forma un poco casual, provocan que, aleatoriamente, desde cualquier parte del cielo, se produzca un pulso de radio que dura típicamente milisegundos y que viene de muy lejos, de cientos o miles de millones de años luz de distancia. Y hasta ahora se han catalogado 40 o 50 de estas señales. Y la investigación sigue avanzando. Por cierto, hace unos 2 años se consiguió localizar el sitio del que provenía una de ellas. Y es que el problema con estas señales de radio es que no tenemos mucha precisión en cuanto a su procedencia. Sabemos más o menos la zona del cielo, pero los radiotelescopios no tienen mucha capacidad para precisar exactamente el sitio del que vienen. Pero entonces, con esta que se localizó, se pudo ver que venía de una galaxia enana a 3.000 millones de años luz. E incluso el año pasado se logró catalogar una señal que se repetía, aunque de forma aleatoria. Pero ahora lo que se ha descubierto es una señal que no solo proviene de un punto concreto, sino que se repite cada 16 días. Y la teoría de que proviene de una civilización extraterrestre fue alimentada por el propio Loeb. Sin embargo, para Socas, todo apunta a que proviene de una fuente natural. Una razón para pensar que es natural es el tipo de espectro, que es continuo, es decir, que emite en todas las frecuencias, algo que ocurre en los procesos naturales. Piensa curioso que nuestras emisiones, al contrario, son en banda estrecha, limitadas a una sola frecuencia, pues no tiene sentido emitir en todas ellas. Y por lo tanto, el espectro, las propiedades físicas de la señal, se parece mucho al de fuentes naturales. Y por eso, porque emite en un espectro continuo, emite en todas las frecuencias, y de hecho se parece mucho al espectro de los púlsares. Sí, sí, esas estrellas de neutrones que giran muy rápido y que emiten señales de radio que se repiten en milisegundos. Y es que incluso cuando se descubrieron estos, cuando se descubrieron los púlsares, se pensó también que eran señales extraterrestres porque se repetían de forma muy continua. Sí, sí, de una forma muy exacta, con un periodo de unos cuantos milisegundos. Pero luego se descubrió que simplemente era la rotación de ese objeto. Y ojo, que el hecho de que se repita cada 16 días tampoco tiene que apuntar a un origen artificial, puesto que también se puede deber a una rotación o a un giro. Una de las hipótesis que se ha barajado es que haya una estrella de neutrones orbitando alrededor de un agujero negro, y que haya una zona que, al atravesarla, cada vez que pasa por ahí esa estrella, de alguna forma que todavía no sabemos cómo, interaccione con algo que provoca una gran explosión, y que el periodo de esa órbita sea de 16 días. Otra posibilidad plausible es que ocurra algo similar a las novas recurrentes, que son explosiones que tienen lugar en estrellas binarias. Es decir, una estrella pequeña muy compacta va chupando materia de su estrella compañera, y cuando ha chupado suficiente masa y alcanza un cierto límite, se produce una explosión. Explota, pero no se destruye. Libera toda esa energía y comienza de nuevo a chupar. Y cuando llega de nuevo al límite, vuelve a explotar. Y evidentemente Loeb tiene razón cuando dice que no se puede descartar que esa señal FRB tenga un origen artificial, puesto que no se conoce aún su naturaleza. Pero todas las evidencias apuntan de momento a una fuente natural. Lo que no resta emoción al reto que tienen ante sí los científicos, determinar exactamente ¿por qué se producen cada 16 días? Y claro, cuando hay algo misterioso y no sabemos lo que es,
siempre se puede pensar en tecnología extraterrestre, pero no hay ninguna razón para pensar que estas lo sean, aunque lo que está claro es que es fascinante. Uno de los misterios que ahora mismo tiene la ciencia. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué? ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿Os ha molado? Lo puedes poner en los comentarios, los leo todos. Y nada, aparte de darle like al vídeo, suscribíos y campanita, os recomiendo este vídeo de aquí que tenéis que ver sí o sí. Y este botón es para suscribirte si no lo eres. Y estos dos botoncitos son mis otros dos canales, tanto Historias de la Historia como EasyPromos TV. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.